Dimantec. Un saludo a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es José Luis de la Hoz. Soy especialista en soldadura y soy el instructor a cargo del programa Vertex. En esta oportunidad estamos con el señor Eder Ferrer. Él es el estudiante en práctica a realizar la prueba 3G con el simulador Vertex. Vamos a empezar ingresando el código por el cual vamos a trabajar. Para elegir el código por el cual vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar por el código de 1.1 de la AWS, que trata sobre aceros estructurales. Luego ingresamos el nombre del técnico, cuál va a ser la prueba a tope en 3G. Escogemos el tipo de junta y la posición. Como les dije inicialmente, vamos a trabajar con una junta a tope y en 3G vertical ascendente. Cogemos el proceso, flux-core. Luego escogemos la altura del brazo y la rotación de la probeta. Cogemos el ambiente de trabajo. Luego seleccionamos el tipo de gas y el caudal. Cogemos la polaridad, la velocidad del hilo. Que es 275 más o menos 5 y el voltaje son 25 voltios más o menos 5. En el día de hoy vamos a hacer una prueba virtual con el proceso FCAW Flux Core en posición 3G, que es vertical ascendente, a tope. El tipo de junta es a tope. Inicialmente vas a colocarte la careta. Luego vamos a aplicar tres cordones en la pieza. Un cordón de raíz, un cordón de relleno y un cordón de presentación.
los indicadores de gráfico son los que nos identifican cómo va la aplicación de mi soldadura. En este caso tenemos 5 indicadores, que es la posición, distancia de la punta de contacto a la pieza, ángulo de trabajo, ángulo de desplazamiento y velocidad de desplazamiento. Estos indicadores son los que nos dicen y nos guían cómo está la aplicación de nuestra soldadura. Acá lo califico en los indicadores. La posición está en un 99%. Esta indica la distancia de la punta de contacto con la pieza en un 89%. El ángulo de trabajo en un 89%. El ángulo de desplazamiento en un 100%. Y velocidad de desplazamiento en un 98%. Dando como resultado del cordón un 95%. Acá se encuentra el estudiante aplicando su segundo cordón. Es el cordón de relleno. De igual manera, nos califica, según los indicadores, cómo va la posición. Tiene que ir lo más centrado a la línea generatriz. La distancia de contacto nos indica que va un poco pegado hacia la pieza. El ángulo de trabajo, que lo lleva muy bien, va muy cerca de la línea generatriz. El ángulo de desplazamiento, que lo lleva en la forma adecuada. La anchura del movimiento, está llevando la anchura un poco hacia la izquierda. El tiempo de oscilación, que no es constante. Y el espacio de la oscilación, que está un poco abierto. El técnico se encuentra aplicando su tercer pase, que es de presentación. El simulador cuenta con 3 pantallazos, siendo este el pantallazo inicial, donde se encuentran los indicadores. Tenemos un segundo pantallazo, que es donde nos muestra exactamente la ubicación de la pieza. Y tenemos un tercer pantallazo, que es lo que está mirando el técnico en los lentes internos de la careta. En este segundo pantallazo podemos rotar la pieza para que los espectadores analicen de una manera más adecuada el cordón, tengan una mejor visión. Vamos a rodar la pieza y no le afecta al trabajo que está haciendo el técnico. Antes vamos a hacer una inspección visual en cada uno de los cordones, y los indicadores nos van a ayudar un poco de cómo va a ser el resultado de tu prueba de doblez. Aquí vemos que en el primer cordón te fue muy bien, sacaste en promedio del resultado del primer cordón un 95%. En el segundo cordón sacaste un buen resultado, pero te salieron unos defectos. Entonces esperemos que no nos afecte a la hora de hacer el test de doblez. En el tercer cordón te fue muy bien, sacaste un resultado del 93%. Ahora vamos a hacer el test de doblez. Vamos a hacer un doblez de cara en dos lados y un doblez de raíz en dos lados. Iniciamos con el doblez de raíz del lado A. Luego hacemos el doblez de raíz del lado B.
Ahí vemos que falló a causa de falta de fusión en un 100%, inclusión de escoria en un 100%, que lo habíamos visto en la inspección visual del segundo cordón, del segundo pase. Procedemos a hacer el doblez de cara del lado A. Y luego el doblez de cara del lado B. Del test de doblez, 3 fueron aceptados, otros no pasaron la prueba, y por uno que no pase la prueba, ya se declara que la pieza está fuera de servicio. Nos encontramos en el segundo pase de la prueba y en inspección nos damos cuenta de que la anchura del movimiento y el tiempo de oscilación no son los más adecuados. Igual tenemos unos defectos como inclusión de escoria, falta de fusión, porosidad y mordedura. Vamos a realizar una prueba en la cual vamos a colocar unos indicadores de ayuda para mejorar todos estos defectos que se nos presentaron en este segundo cordón. Vamos a iniciar una nueva prueba y seleccionamos las ayudas. Vamos a seleccionar la de los ángulos y vamos a seleccionar la de la distancia de la punta de contacto con la pieza. Bueno, acá vamos a colocar unos indicadores de ayuda para mejorar aún más los cordones de soldadura. Vamos a colocarle la distancia de la punta de contacto de la pieza. Esta flecha nos indica de que lleva una buena distancia. Ella maneja 3 colores esta ayuda: verde, roja y amarilla. La verde siendo que va muy bien, la amarilla que va regular y la roja que va mal. Tenemos esta otra ayuda que es la de los ángulos, ángulo de desplazamiento y ángulo de trabajo. Siempre que estas ayudas se nos encuentren en verde, nos indica de que llevamos un buen cordón de soldadura. Verificamos nuevamente el cordón, 95%, le damos segunda pasada, volvemos el pantallazo. Vamos a adicionarle otras ayudas, que es la honda. Esta nos ayuda a mejorar la oscilación. Nos estamos aplicando el segundo pase, que es de relleno, y el tercer pase es de presentación. Como podemos ver, del lado derecho está llevando una buena aplicación en cuanto al movimiento. En el lado izquierdo está algo regular. Finalmente calificamos el cordón. Vemos la mejora en cuanto al cordón de la prueba anterior, del segundo pase.
debemos aplicar el tercer paso, que es el de presentación. Aplicamos el test de doblez. Doblez de raíz del lado A. Doblez de raíz del lado B. El doblez de cara. Ya cuando realizamos los cuatro dobleces y no hubo fractura de ninguna de las piezas, al final nos felicitan y nos arrojan un certificado en PDF. Bueno, luego después de hacer la prueba de doblez, miramos cada uno de los resultados por pase. Vemos que el primer pase fue de 95, el segundo pase de 91 y el tercer pase de 90. Estos tres resultados los sumamos, luego los dividimos entre tres, sacamos el promedio, que es de 92%, y es una prueba que está encima de 89%, que es lo que se requiere, para aprobar la prueba en el simulador, que esté igual o por encima del 89%. Luego procedemos a guardar la evidencia. Hicimos la memoria USB. Nos vamos a menú y vamos a guardar soldadura a USB. Ya nos aparece un indicador. Ahí no, ya nos indicó, se apagó el botón de que ya está guardado. Esto nos lo guarda en un archivo PDF y nos da un certificado de la calificación de la prueba. Dimantech.